Yo tengo una relación intensa con la piedra. No sé si tiene que ver con mi nombre, probablemente, pero hay algo de la estabilidad, de la humildad, de la piedra, de la capacidad que tiene, de la fuerza, cosas que son como evidentes, pero que cuando estás aquí te das cuenta. Y eso a mí me produjo una emoción que es con lo que trabajas fundamentalmente, con lo que empiezas a pintar, ¿no? Los cuatro elementos que para mí estaban representados aquí, la tierra, por un lado, el aire, ¿no? Porque fueron unos días de trabajo con mucho sol, y el fuego, que para mí son los elementos estos que no se ven y que son los explosivos, son los que, digamos, que están ahí, y finalmente, pues el agua, que también estaba presente abajo, ¿no? Con grandes masas de color, para no en todo, pero algunas zonas las empecé a trabajar de oscuro a claro, es decir, de ir sacando la luz, y otras zonas pues cuadriculadas, zonas con un método muy, muy clásico. Luego hay toda una parte de la elaboración que es como las recetas de cocina, que son, bueno, son pequeños secretos o pequeñas discreciones que tiene uno, ¿no? Me defino como, no como artista, sino casi como artesano, te diría. Al menos el trabajo que hago pues es cada día, bastantes horas, con paciencia, con tranquilidad. Pues es un vehículo de comunicación, un vehículo importantísimo, sobre todo en el mundo que vivimos, que está básicamente despersonalizado, y te conecta de forma muy directa con un punto central de uno mismo, ¿no? Con una parte que va más allá de lo anímico, que podríamos decir que para según quién puede ser hasta espiritual.